La media de John. Ahora para el nivel fiscal. Pero ya no hay remedio. No. Incluso lleva ya con ella a la casa, pues, yo lo veía bien. Bebiendo como siempre la juventud. Él tenía un negocio ahí, era de vender vehículos. Como 50. Pedro Andrés Pinal. Andreina Espinal, Gerardo. La sobrina, y no me doy cuenta del nombre que tiene. Sí, una hermana. Y una hija de la hermana. Eso fue como a la 6 por ahí. Ella se quedaba aquí escondida y un día me llamó y fue y enamorada. Y con cachazo ahí me lo dijo que era él. Claro que sí, claro. La aconsejábamos que lo dejara, que ese hombre no servía, un hombre que me trata de mujer no sirve, Dios mío. Y se lo dije yo ayer a ella, que le dio una golpeada de anoche. Me lo dije, le dije, él la va a matar. Ay, mira hoy cómo la mató. Ay, se me llevó a mi amiga. Ay, Dios mío. Ay, amiga de colegio. Catherine, ¿qué? Ay, Catherine Pérez. Abran ahí. Puchi para atrás ustedes ahí. Nadie ahí. Aguanta de huevo ahí, no cruzo. Ay, investiga y la onda está en el Centro Médico Guadalupe. Ya te imaginas, yo pienso que la situación es preocupante, ¿verdad? Sobre todo cuando tú te manejas dentro del marco de la parte humana y el contexto donde nosotros ahora mismo estamos desenvolviendo. Sin embargo, tratando de este tema, que no podríamos darle datos acabados, porque estamos haciendo un levantamiento. Sí, estamos profundizando las investigaciones. Hasta ahora hay un presunto autor que lo tenemos ahora detenido. Bueno, hay tres personas muertas, ¿verdad? Todas hembras. Todo da a entender que fueron pasionales. Y vamos a seguir investigando. Esa parte nosotros vamos ahora a los archivos, ¿verdad? Eso no tiene el acta de levantamiento de la policía. Sí, la persona después se entregó. No, del señor no voy a hablar nada. Tampoco, yo no conozco ni el señor ni conozco a nadie. Conozco a la familia porque soy amigo y vecino del papá y el abuelo de la muchacha y de Marco Matota. Somos conocidos, somos amigos, somos vecinos.
y por eso lo estamos auxiliando hasta la última consecuencia. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.